El feo que Carmen Bazán les habría hecho a las hijas de Jesulín de Ubrique, Julia y Andrea Janeiro. El último tiempo no fue nada fácil para Carmen Bazán. Por una parte, tras una intervención quirúrgica en la cadera debió mantenerse en reposo expresivo para su recuperación. Mientras esto sucedía, se daba con la triste noticia de que perdería su tesoro más preciado, la Casa del Bosque, Cádiz, por haber adquirido una gran deuda a raíz de no haber pagado en tiempo y forma la hipoteca. El futuro no aparentaba ser prometedor para la madre de Jesulín de Ubrique, quien decidió refugiarse detrás de los muros de ambiciones. Hoy, casi 7 meses después, Carmen Bazán parece estar renovada y dispuesta a recuperarse totalmente del bache de salud. Así se la pudo ver sonriente, y disfrutando de un hermoso momento en familia a través de la cuenta oficial de Instagram de Beatriz Trapote, la nuera de la escritora desde hace ya 14 años, quien compartió imágenes donde la progenitora de Jesulín de Ubrique denota felicidad por estar con sus nietos. Tarde de chimenea con las abuelas. Escribió la periodista con una instantánea que habla por sí sola, Carmen Bazán tomada de la mano con su última nieta, Brenda, nacida en el mes de marzo. Estas publicaciones llamaron la atención de muchas personas, pues Julia y Andrea Janeiro brillan por su ausencia en las postales familiares de ambiciones. ¿Acaso las vástagos del diestro no fueron a visitar nunca a su abuela? Es un misterio difícil de resolver, como todo aquello que rodea a Jesulín de Ubrique y a sus descendientes. Cabe destacar que en más de una oportunidad la esposa de Víctor Janeiro confesó en sus redes sociales que sus hijos, los pequeños Víctor y Oliver, siempre le pedían poder ir a ver a Carmen Bazán. No obstante, por la crisis sanitaria mundial y para mantener precauciones por el estado de salud de la ex-suegra de Belén Esteban, las visitas no pudieron ser tan constantes. En este contexto, es importante tener en cuenta que Julia y Andrea Janeiro están viviendo tiempos bastante convulsos. La primera está en plena batalla legal con su exnovio, Brian Mejía, y la heredera de la princesa del pueblo estaría a punto de determinar qué camino tomará para su futuro profesional tras haberse graduado con honores en la carrera de comunicación audiovisual.